La ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Está situada en uno de los parajes más preciosos de la Puebla de Montalbán, rodeada de bellos jardines. Tras el paso de los años, ha pasado de estar a las afueras a estar en un paraje inigualable, rodeada de un barrio moderno y populoso. Se empezó su construcción sobre 1733. Contó con un presupuesto de unos 11.000 ducados, terminándose su construcción en 1743, con un precio final de unos 600.000 reales, todos ellos frutos de donativos y limosnas de numerosos pueblanos. Dicha ermita está dispuesta en forma de cruz latina y construida en ladrillo y sillería. Ocupa una extensión de 400 metros cuadrados. Y está rematada por un artístico y atrevido chapitel de pizarra, terminada en una impresionante aguja con una bola de hierro y veleta que alcanza unos 62 metros. La portada principal, orientada al suroeste, es de granito y estilo barroco, formando un arco de medio punto encima del cual hay una hornacina con una imagen de la Virgen en piedra de Novelda, Alicante. Dos puertas, algo más pequeñas que la principal, se abren en cada una de las fachadas laterales y tres ventanas en la parte superior. En la fachada norte hay una ventana dispuesta para iluminar el camarín de la Virgen. Dos ventanas más, de buen tamaño de cada brazo del crucero, con lo que la iluminación del interior de la ermita es insuperable.
el interior produce una gratísima impresión, tanto por su amplitud, que excede con creces de lo habitual en este tipo de edificios, como por las justas proporciones y detalles artísticos que encierra. Sobresalen las pinturas del retablo del altar mayor, imitando mármoles y jaspes. Las que decoran las pechinas representando a las mujeres bíblicas Esther, Judith, Raquel y Abigail. Y la que hay en el coro que representa a Yael, pintadas de 1741 por los hermanos Luis y Alejandro Velázquez, pintores de la Cámara de Fernando VI y Carlos III. En el centro de este retablo del altar mayor se abre una hornacina donde está colocada la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, protegida por una luna de cristal. Son también dignos de admiración 8 artísticos balcones que adornan la bóveda y la iluminan. Las pilastras con sus capiteles y las cornisas son adornadas con bellas molduras de yesería. En el límite del crucero y la nave central destaca una hermosa reja y el púlpito rematado por un precioso tornavoz. En cada brazo del crucero hay unos altares barrocos. A la izquierda está el Santo Sepulcro. Consta de un impresionante sepulcro acristalado donde hay un Cristo yacente. Y la imagen de la Virgen de la Piedad. Thank you.
A la derecha se encuentra una bien lograda talla del Cristo atado a la columna. Sin duda alguna, es una preciosa joya y un lugar de culto inmejorable. Con casi 2 siglos y medio de existencia, continúa siendo la reina de las ermitas de la Puebla de Montalbán.